Esta instalación se encuentra sobre una fosa abisal delta. La familia ha activado cargas retardadas en los cimientos. Rendíos antes de que detonen o acabaréis en el fondo del abismo. Madre ha cerrado todo Perséfone, incluido el acceso al bote salvavidas. Podemos anular el cierre desde el ala de contención si nos damos prisa. ¡Vamos! Usa el plásmido si me necesitas, padre. Voy a echar un vistazo. ¡Dile a madre que vaya por ella! Emergencia. El sujeto de Tota ha escapado. Eleanor Lam ha recurrido a su propia gente. En pie y a luchar. Enemigos más tiempo. Cárgalo para atraparlos. Aviso, los resfriados se pegan. La familia rara. Debemos sacarte de Rapture, padre. Es el único modo de salvarte. Parece que Sinclair ha encontrado la horma de su zapato. Esta vez no ha logrado escurrirse, pero al menos no ha acabado ante un pelotón. Lamba ha demostrado que cuenta con el apoyo del pueblo aquí abajo. Así que lo más prudente será esperar un tiempo a ver cómo se desarrollan las cosas. Dice que me permitirá mantener mi pequeño feudo mientras me comprometa a ayudarla con las sesiones de terapia. Por mí perfecto. A esos cabrones les vendrá bien un poco de rehabilitación. ¿No reconoces a Sinclair, Delta? Ahora es lo que tú deberías haber sido. Un serie alfa final, dispuesto a morir por la familia. Como anterior propietario de Perséfone, es el candidato ideal para meterte entre rejas. Madre controla a Sinclair, padre. Y él tiene la llave maestra. ¡A por él! Chico, tengo a Lam metida en la cabeza. No puedo evitarlo. No veas qué pelea, solo para hablar. Me han dejado la lengua para sacarme los putos códigos torturándome. Quiere que te impida irte. Lo siento. Undercoy.
puedes oírme. Estoy en el bote salvavidas de Sinclair. Delta no puede llegar hasta mí, pero tú sí. No necesitas morir con él. Nosotras volveremos juntas a la superficie si entras y aceptas tu deber. Recuerda, Eleanor, mami te quiere. Ah, sí. Madre me está poniendo a prueba. Un último juego. Por suerte, ahora soy la principal experta en saltarme sus reglas. He tomado una decisión, padre. Y si es necesario, moriré por ella. Aquí. Lam me tiene como un títere. No puedo parar. Vas a tener que entrar aquí y acabar conmigo. Ojalá hubiese otro modo. Pero prefiero morir como un hombre que vivir así. Dios, tiene razón, padre. Madre cree que morirás aquí o que te abandonaré antes de que detonen las bombas. No podemos salvar a Sinclair. Necesitamos su llave. Busca el código de la torre de guardia o piensa cómo hacerlo salir. Te diría el código de ese teclado si pudiese. Es como si Lam me hubiese tapiado el cerebro. Pero puede que los prisioneros sepan el código. Ve por las celdas y deprisa. Duele seguir gritando sin decir nada. Y empiezo a olvidar las palabras. Estás en el túnel. Debería conducirte a donde yo estoy. Espero. Sinclair se larga, padre. Síguelo, necesitamos la llave. ¡Tienes que acabar! ¡Lo haría yo si pudiese! Adiós, chico. Gracias. Sinclair ha muerto, padre. Lo siento. No sabía si erais amigos. Cuando puedas, coge la llave. Padre, me temo que anular el cierre significa liberar a todos los prisioneros. Así que prepárate antes de usar la llave en el interruptor de anulación. Lam ha olvidado a mis prisioneros para centrarse en su hija. No les verá futuro. Ahora tengo a Chico suplicando su dosis de Adam y debo poner mi mejor sonrisa para sacarle algo a esa doctora. Supongo que es una suerte que su tratamiento los tenga demasiado débiles como para atacar la torre o usarían mis pelotas de arma arrojadiza.